Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra de nuestras entrevistas a través de redmaule.com. Estamos prácticamente a 2 semanas de las próximas elecciones donde se elige presidente, senador, diputado y consejeros regionales. Y por esto que en esta oportunidad estamos con uno de los candidatos por la región del Maule, a senador Andrés Velasco. ¿Cómo está? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, también muchas gracias. Bueno, hemos escuchado de las muy buenas cifras que ha tenido los distintos sondeos en esta elección a senador. En su caso, ¿cuál cree que ha sido la clave para obtener el favor de la ciudadanía? Primero que nada, súper agradecido por ese apoyo, estamos muy entusiasmados. Por supuesto que no damos nada por sentado porque aquí las elecciones son hasta el último día. Candidato que se quede en la casa se lo lleva a la corriente. Y la clave, creo yo, precisamente es esa. Yo he visto candidatos haciendo campañas desde los actos públicos, arriba de la tribuna, con los brazos cruzados, en el auto oficial. Nosotros hemos hecho todo lo contrario. En la calle, en la feria, en el mall, en la plaza. La gente se cabrió de la política tradicional. He escuchado miles de reclamos de personas que dicen, está bueno ya de los diputados que llevan 20 años, de los senadores que llevan 24 años, algunos van para los 28 años, algunos si son reelegidos, habían estado 36 años en el cargo. Y eso es lo que la gente no quiere. Por lo tanto, nosotros ahí, a punta de calle y a punta de ganas, hemos armado una alternativa diferente. Y yo la verdad que agradezco y celebro que tanta gente se esté plegando a esto. Justamente con este mismo trabajo que usted ha hecho en calle, con la gente, ¿cuál es el diagnóstico que hace y qué se necesita cambiar? ¿Qué necesitan cambiar los habitantes de acá de la región del Maule? Hay tres cosas que aparecen en todas las conversaciones. Primero, salud. Hospitales rechazados, en el caso de Talca ya hay hospital, pero no hay médicos. En el caso de Linares, Cauquenes, Parral, Constitución, ni siquiera hay hospital. Hay promesas nomás. Segundo tema que aparece en todas las conversaciones, empleo y sueldos. No hay ninguna razón por la cual la región del Maule tenga los segundos sueldos más bajos de Chile, siendo una región que tiene tremendo potencial económico, agrícola, turístico, industrial. Pero para eso hay que hacer obras, hay que tomar el toro por las astas. Hablamos de turismo, pero no hay una ruta costera, no hay una ruta a la precordillera que esté pavimentada. Tercer tema, en todas las conversaciones, y no siempre van en este orden, delincuencia. Esta es una región tranquila, mucha gente está súper orgullosa de vivir en un barrio en que se sentía segura y eso ha cambiado. Ha cambiado especialmente por la llegada de la violencia vinculada a las drogas. No estoy hablando de un cabro fumándose un pito, estoy hablando de las pandillas, de las mafias, de los narcos, de los balazos, de las balas locas que... Van 3 niños en esta región que han perdido la vida este año, víctimas de una balacera, de una bala loca. Eso es total y completamente abordable. Yo entiendo que no hay ninguna solución inmediata, pero necesitamos representantes, autoridades de la región más activos, con las pilas muy puestas para enfrentar estos tres problemas: delincuencia, salud y empleo. Justamente, salud es uno de los temas muy importantes también, como ha mencionado, y ha sido parte de su campaña constante. ¿Cómo podemos mejorar, por ejemplo, el sistema de salud de los consultorios, salud primaria, por ejemplo? Yo creo que me saco el sombrero ante la pega que hacen los médicos, las enfermeras, los auxiliares en los consultorios. Ellos son la cara del Estado, de la comunidad en temas de salud. Pero hay problemas. Hay problemas, faltas de médicos, hay problemas de infraestructura. Esta semana se inauguró un consultorio nuevo. Tú sabes que en salud les encanta ponerle siglas nuevas, pero hablemos de consultorios nomás. Pero igual hay déficits. Y lo más difícil, y yo he hablado con un montón de médicos y también con muchos pacientes, la transición del consultorio al hospital. Porque una señora va al consultorio y ya hay problemas pequeños, ¿no es cierto?, de fácil resolución, que se pueden abordar en el consultorio. Pero a veces hay un examen más difícil, más delicado, donde se requieren maquinarias o tecnología que no están en el consultorio, mandan a esa persona al hospital y si esa persona llega a requerir un procedimiento, una intervención quirúrgica, bueno, ahí es donde se arma la tole-tole. Porque el sistema de salud primaria lo maneja el municipio, los hospitales lo maneja el servicio de salud de la región, que a su vez depende de Santiago, y uno y otro no conversan. Entonces, una persona que del consultorio le mandan al hospital puede pasar meses esperando que los papeles se tramiten. Y es ahí donde están muchas de las frustraciones y muchos de los peligros también. Una persona que tiene un problema de salud y pasa meses esperando un examen o una intervención. Eso podemos corregirlo. Tiene que ver con gestión, con adoptar métodos modernos. También tiene que ver con contratar el mejor personal. Sabemos que muchas veces hay parcelitas en el Estado que han sido colonizadas por operadores políticos que están ahí porque son de un partido, no porque son la persona más calificada. Y justamente con respecto al sistema de salud público, una realidad que, bueno, que se da también acá en la región, que es la falta de especialistas. ¿Cómo se trabajaría en este aspecto?
Nosotros hicimos una propuesta. Nosotros, digo, los candidatos del Partido Ciudadano, somos 5 candidatos al Senado, 10 candidatos a la Cámara de Diputados por Maule Norte y Maule Sur, que tiene varios aspectos, pero menciono 2 o 3. Primero, como formar especialistas toma tiempo. Son 7 años de medicina más 3 años usualmente de especialización. Tenemos que usar de modo más inteligente los talentos de los médicos extranjeros. Hoy día tenemos un sistema anticuado de un examen que muchas veces juzga mal a los médicos. Porque un médico de 55 años que tiene una especialidad que hace 30 no practica las otras, bueno, si le preguntan en un examen cuánto se acuerda, quizás no se acuerde, pero sí es bueno en su especialidad. Nuestra propuesta es que esa evaluación también tenga que ver con su desempeño. Hay médicos que han estado en consultorio varios años. Bueno, más que un examen, los pacientes, sus propios colegas chilenos los pueden evaluar. Segundo, tenemos que contar con más becas de formación de especialistas y más lugares para formar a los especialistas, porque a veces está la beca y no está el lugar. Si un especialista no se forma en su casa o en una sala de clases, se forma en un hospital, en un consultorio, en un hospital. Pero aquí está el problema. La ley hoy día solamente permite que se formen en hospitales públicos o en su defecto universitarios. Pero todos sabemos que en Chile hay una red de clínicas, precisamente por los problemas del sistema de salud pública. Hay muchos médicos y muchos pacientes que han migrado hacia la salud privada. Bueno, un especialista no se puede formar ahí. Eso también hay que cambiarlo. Y finalmente, si no hay suficientes plazas para formar especialistas en Chile, bueno, la gente no puede seguir esperando. Usemos los talentos de los chilenos, pero formémoslos en el extranjero. Cuando yo era ministro de Hacienda, inventamos un programa que se llama Becas Chile. Hay 2.000 jóvenes chilenos, 2.000 al año, que salen a hacer un posgrado al extranjero con recursos públicos. Bueno, aprovechemos esa plata, mandemos jóvenes a hacer su especialidad y entonces tengamos pronto los oculistas, los traumatólogos, los dermatólogos, los cirujanos que el país requiere. Usted también ha mencionado constantemente de la permanencia que tienen algunos candidatos o algunos senadores o diputados y que le hace mal esto a la política, ha mencionado justamente. ¿Cree que los parlamentarios de acá del Maule no han hecho lo suficiente en trabajo con respecto a distintos temas, por ejemplo, con salud, como estaba mencionando? En el Maule se da una contradicción flagrante. Por un lado tenemos los parlamentarios que llevan más años en sus asientos que ninguna región de Chile. 20, 24, 28 años. Hay parlamentarios como Andrés Saldívar que eran senadores antes de Pinochet y que después él fue senador por Coquimbo, después por Santiago. El senador Coloma fue tres periodos diputado por la región metropolitana antes de venirse a la región del Maule. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, parlamentarios que llevan muchos años. Por otro lado, estos problemas que discutíamos recién, de larga data. Yo no digo que un parlamentario así apretando un botón los pueda resolver todos, pero si alguien lleva 20 años en el cargo y no hizo lo que iba a hacer en 20 años, bueno, ¿qué probabilidad hay que lo vaya a hacer en los próximos 4 o en los próximos 8 años? Por eso yo tengo dos compromisos. Yo no ando haciendo propuestas, pero hay cosas a las cuales me comprometo, que no son regalos, no son subsidios, no son bonos, son compromisos respecto de mí mismo. Primero, impulsar una ley para ponerle límite a la reelección. Una reelección en el caso de un senador, 2 reelecciones en el caso de un diputado y para la casa. Y segundo, más allá de los compromisos legales, yo como ciudadano me comprometo a no ir a la reelección. Espero ser senador por esta región jamás más de una vez. Me parece que ese es el estándar mínimo al cual todos los candidatos a diputado, a senador, a core se deberían comprometer. Candidato, finalmente, ¿cuál es el mensaje que le daría a los ciudadanos pensando que quedan prácticamente 10 días para el cierre de campaña? El mensaje tiene que ver con 2 conceptos, cambio y confianza. Necesitamos un cambio, porque claramente las mismas personas nos van a dar los mismos problemas. Pero tiene que ser un cambio con confianza. Tiene que ser un cambio que traiga al gobierno regional, porque ojo, yo espero que se elijan los intendentes, además de los cores, por supuesto, que también son parte del gobierno regional, y a los representantes de la región del Maule y el Congreso, gente que sepa hacer las cosas. Porque ser senador, ser diputado es una pega difícil, no se puede aprender así a tonta y a loca. A mí me tocó ser ministro de Hacienda, fui 25 años profesor de economía en la universidad, sé cómo hacer los cambios económicos para atraer inversiones, para fomentar empleo, para que esta región no siga teniendo problemas económicos y sociales que datan de décadas atrás. Así es que la invitación es atreverse a votar diferente, a buscar alternativas que no sean las mismas de siempre y a que juntos, porque aquí un senador no hace toda la pega, en que juntos empecemos a resolver esos problemas que hace tanto tiempo afectan a la gente del Maule. Bueno, candidato, muchas gracias por asistir el día de hoy y conversar estos temas, los cuales está trabajando justamente, ya prácticamente la elección está a la vuelta de la esquina, así que muchas gracias por asistir el día de hoy.
El agradecido soy yo. Muchas gracias a ti. A la gente lo invitamos que revisen esta entrevista a través de nuestro sitio web www.redmaule.com. También visitar nuestras redes sociales y conocer más información de Andrés Velasco. Muchas gracias.